から生まれた一冊の本にはまだ書かれていない恋という一文字。どうしてみんなあれを知ろうとするの？¿Está grabando? Pues sí, lo vuelvo a hacer por segunda vez, pero antes lo corté porque me habían llamado justo. Y ya tenía que dejar. Tapar los oídos, o si se escucha una puta mierda, pues me cago en la puta madre que voy a parir el ventilador, pero si no. ¡Viva el Team Kazusa Izumi! Obviamente, ya sabéis a quién voy a apoyar en ese team. En ese team voy a apoyar sí o sí a ellos. Y me gusta. Y Izumi, cabrón, ¿por qué sales? Hija de puta, no, Nanina, me da igual. Tu nombre, me la pela, ahora te tengo asco. En principio, de anime te tuve cariño, pero cuando me puse a leer el manga, solo la relación entre ellos, entre Kazusa y Izumi, ya me hiciste mucho que pensar, Me hiciste mucho que pensar, compañera. En fin, ¿de qué va? ¿El club de literatura? Chicas de la preparatoria. Era que de repente esta dice, bueno, hablan de su, ¿cómo se dice? De su escritor favorito y de repente ya dice, ¿qué haríais vuestro... vuestro último día, bueno, vuestro último día? ¿Cuál sería vuestro deseo antes de morir? Y ella dice, sexo, tener sexo. Y ya está, así de claro. Se le meten el chinchín ahí dentro. Y ya está, así de claro. No hay más. Y después todas piensan en sexo todo el día. Así de claro, no hay más, no hay más. Ahí encima sale especial, Encima sale especial. ¿Cómo que Izumi no me deja? Ah, vale, que está seleccionada. Jaja. Perdón, Izumi, no, en este caso. Está mal escrito, Onodera creo que se llama. En caso de Onodera creo que se llama. ¿Por qué está volteado? ¡Ah! Mi cuello. A ver. Voy a leerlo de lado, Una niña delirante ordinaria del personal literario al dejarse llevar por los insultos de los comentarios que tienen el sexo de Shina. De Ina será, me imagino. Recientemente estoy preocupada por la primavera de mi amigo de infancia. La lectura del amor es Momo. La siguiente. Joder, ponéis muy bien los nombres. Hola, destino, me gustaría quedarme allí. Si no me vale. Misterioso personal del literario. El tema, sobre el tema de qué quieres hacer antes de morir, se incluye la palabra sex, ¿lo veis? Y el club de artes literarias se confunde, una chica bonita que se rumorea que es una grulla del área circundante. La lectura es amor, del amor es párpados. Los demás chicos que no han salido, no voy a presentarlos, ¿vale? O sea, solo esto, o sea, los demás han salido. Y justo será seguro en ese capítulo que saldrá él, pero bueno, vale. Sumo Momoko, un miembro del personal literario. Me duele el cuello, No sé si se escucha crujirse, pero me duele. Un personal literario con un amigo cercano de Haruka. Es que lo que digo yo, a mí la casa me recuerda a Haruka, lo dije. Y es que ponen Haruka aquí, madre mía. El apodo es Mochin. Nunca he estado enamorada hasta ahora. Me encanta leer un ramo de flores para Algermón. O Algermón. Hongo, es verdad, ella se llama Hongo. Un miembro del personal literario que suda a la misteriosa escritura Aura. Estoy tratando de saber sexo para mi propia novela. Me encanta leer Casillero de Monedas Bebé. Hongo. La Altona, era rica, son esas aquí. Solo una vez. Un director la líder del departamento literario que ama la literatura. Se siente disgustada por sus compañeros de clase que son conversaciones inocentes y sexuales. La lectura del amor es la serie 12 reinos. Siguiente, Izumi. La familiaridad del tazón del estilo japonés. Originalmente era un personaje relajado. Pero después de convertirse en un estudiante secundaria, repentinamente comenzó a volver a crecer y ahora es Mote Boy. El ferrocarril es su hobby. Amagi Satoshi, estudiante varón de la misma clase de Sonesaki, creador de humor, popular en clase. Mi comida favorita es el yakiniku, el rollo de algas y las naranjas. Y el sensei. Yamagishi Tomoaki.
Un profesor de japonés para escuelas secundarias que asisten los japoneses. Tiene un carácter sobrio y antipático. Lectura del amor es teoría de la caída. Y el otro no va a prestar porque no ha salido, ¿vale? Bueno, pero sí, lo presento. A ver, se llama Hisashi Hisae, que creo que... Ah, no, sí salió, salió. No. No ha salido, no ha salido, no ha salido. Ha salido en el manga. Lo he visto este hombre en el manga, pero no ha salido, ¿vale? Director libre originalmente, era exclusivo de la compañía teatral Soyoka, donde las verduras frescas pasaban. Mi programa favorito es Elizabeth. Sí, se me acuerdo. Está relacionado con ella, ¿vale? Todo digo eso. Vale, historia. Episodio 4, la presencia de un libro. Oh, aquí estamos viendo que ella se ha cambiado. Sanasaki se ha cambiado el pelo. Este se enamora más, está bobeando. Aparece este nuevo que está enamorada y este es otro chico, parece un chico. Bueno, aquí vamos viendo el sensei con la hongo, la hongo, ¿vale? La hongo, la hongo. Las tres. Quedas a quedar con Izumi, tranquila, casi. O sea, yo confío en ese team. No co yo cuando confío en un team, ocurre casi siempre, ¿eh? La mayoría de veces ocurre. Ya está Nina, no, Nina, Nona, me da igual. Tu nombre, no vas a hacer nada. Cortar el cabello, hacer contactos e incienso. Joder, incienso, eso es entre hermanos. O entre madres, depende. El abuela. El abuelo. Joder, el abuelo. El aula es casi. Es así de ruidosa. El ruido me hace sentir incómodo. Y el incienso se escapa al techo. Pero puedo hablar con a Maggie. ¿Quién lo siguió? En ese caso, Wataru estaba preocupado por los comentarios de Izumi. No sé, no sé, para nombrar tus nebulosas emociones. Interesante, interesante. Bueno, vamos a ver. Vamos a. Bueno, leer el esto, ¿vale? No voy a quitarlo. Sonesaki-san, eso se ve bien. ¿Ni siquiera me recuerdas? Ni un poco. Hay algo que quiero decirte. No, gracias. No tengo ningún deseo por chicas de preparatoria. Esto me recuerda al de Yoshikusei. Ahora es cuando está en Yoshikusei, ¿te imaginas? No, es el sensei de que está con hongo. Necesito poner en palabras estos sentimientos nublosos que no entiendo. Son desagradables. Si me traes que es lo que siento. Me disgusta. ¿Estuviste enamorada antes, Sugawara? Sugawara creo que es la Nina. No sé. Demonios, ¿en serio? ¿Qué demonios? ¿Esta conducta está dentro de las expectativas? Episodio 4, el propósito de los libros. No pienses, no pienses. Lee libros, lee libros, lee libros, lee libros. Eso sonaba a caso, ¿sabes? Así que nada más, ya que lo dejo, vale. Hasta la próxima.